sé si quieren empezar por allá, Claudio. Bueno, pues mi nombre es Claudio Hernández, soy egresado de la Escuela Nacional de Restauración. Y bueno, ahora también que comente Joana, íbamos en un grupo que fue un poco parteaguas, porque fue cuando se decidió abrir un taller de obra contemporánea, que sigue funcionando hasta ahora. Y pues desde entonces nos llamó mucho la atención, ¿no? Como la misma escuela ya tuvo que abordar esta problemática de arte contemporáneo, y ya ahora pensando más en arte digital y otro tipo de soportes. Y pues desde que estaba en la escuela, pues vi que yo era muy cercano a museos y artistas, entonces pues fue una reflexión también propia, ¿no? De la disciplina y personal, de todo lo que se está produciendo ahora, quién tendría que preservarlo, o cuáles serían algunas estrategias para llegar a los artistas y a las colecciones. Entonces, bueno, pues no fue fácil. Mi tesis fue sobre documentación de arte contemporáneo en el Laboratorio Arte Alameda, que desde entonces pues despuntaba como un lugar para presentar otro tipo de obras, y que en ese momento pues no había muchos espacios con ese tipo de perfil. Y cuando me acerqué al curador, pues también como que le llamó mucho la atención, ¿no? ¿Qué hace un restaurador aquí en el museo? ¿Por qué se trata de interesar? Ahora creo que se ha clarificado mucho más, ¿no? Que cuál es nuestra función, cuáles son nuestros intereses, cuál puede ser nuestra aportación a otras áreas. Y pues desde la escuela misma no fue tan fácil tratar de cruzar esta pues no sé cómo límite. Afortunadamente nuestra directora de carrera en ese momento, Marta Tapia, pues sí lo entendió, ¿no? Sí entendió que habría que abordar otro tipo de problemáticas y ir un poquito más allá. Y bueno, si ella no hubiera aprobado mi tema de tesis, pues yo creo que no estaría a lo mejor haciendo esto. Entonces, pues mi interés vino desde ahí. Después empecé a trabajar con Joana, hicimos varios proyectos, y lo que nos dimos cuenta es que no había pues infraestructura para poder plantear conservación. O sea, el INVAS estaba muy lejos todavía de poder acercarse a estas problemáticas, a nuevos materiales, no solo en cuestión técnica, sino también no sé, como de formación. O sea, como que todo se veía muy, muy lejano. Y bueno, la maestría que hice en Alemania es sobre conservación de nuevos medios. Y bueno, también, bueno, nuevos medios también, que también ya es un término un poco rebasado, información digital. Y pues tuve la fortuna de, en esa época todavía no existía el MUAC, estaba en planeación. Y cuando regresé aquí en México, pues tuve la fortuna de empezar a trabajar ahí. Y desde hace 7 años pues estoy trabajando en el museo, tratando de aportar esta visión de la conservación. No ha sido fácil, porque también la colección aborda un mundo muy grande de materiales, desde pues un periodo muy grande, desde el 52 hasta obra actual. Entonces pues no ha sido fácil, ¿no? Que cada material requiere otro tipo de acercamiento, con químicos, más con historiadores, con los mismos artistas. Y bueno, también el año pasado que tuvimos a Rafael Lozano Heimer, pues también fue un parteaguas. Fue la primera vez que el museo se dedicó a presentar obra en soportes digitales. Entonces, y bueno, también desde que el museo adquirió una pieza de él, bueno, pues fue un compromiso, ¿no? Como entrarle ya a este tipo de obra. Y bueno, pues ojalá que las colecciones privadas, no solo las colecciones privadas, sino las colecciones públicas, sigan adquiriendo este tipo de obras, ¿no? Es lo que siempre les digo a los curadores del museo, que nosotros como restauradores tenemos esta vocación, ¿no? O tratar, es un compromiso nuestro, ¿no? No, bueno,
solucionar estas problemáticas o ver o plantear estrategias para este tipo de obras y no que sea un impedimento para que ingresen a las colecciones, que es lo que ha estado tratando de apoyar. Bueno, gracias. Adelante, Joana. Sí. Joana, restauratrice también, egresada de la Escuela Nacional de Restauración, como Claudio. Estoy aquí porque hice una investigación que tiene que ver con las formas o las estrategias en las que se puede preservar. Empecé por el arte electrónico, pero lo estudié en una facultad de teatro, entonces se ampliaron mis intereses y hice un cruce entre la preservación del performance, del arte digital y el arte electrónico, intentando entenderlos no como objetos, que es lo que nos enseñan en la escuela, sino como eventos, entonces entender las distintas materialidades y cómo se pueden resamblar esas materialidades. Y terminé trabajando en archivos, porque en realidad no se conservan esas obras, sino solo se conserva la documentación pasa a estar archivos, entonces me hice medio archivista, y ahora mi interés es la preservación digital, la preservación de esos archivos digitales que se están generando, siempre enfocada a reactivar o restablecer la funcionalidad de una obra. Nuestro interés de Claudio y mío y la lucha eterna ha sido generar el pensamiento crítico en torno a la preservación y conformación del patrimonio digital, porque en realidad el patrimonio digital nada más entiendo como esta parte de digitalizar acervos documentales y ponerlos en línea, pero se ha perdido todo un sentido de lo que tiene que ver con, sobre todo, el patrimonio artístico digital. No hay documentos sobre net art, sobre prácticas de software art, en lo que hemos sido pioneros, y no existe una colección que nos permita estudiar esos devenires del arte electrónico y digital en México. Entonces nos interesa incluirnos en proyectos donde podamos generar pensamiento crítico desde la conservación para generar futuras lecturas de esta historia del arte digital. Mil gracias. Yo no soy restaurador, soy restaurado más que restaurador. Y mi nombre está aquí y soy de Túnez y entonces hablo muy mal el español. Le pido clemencia, por favor. Y mis centros, mis dos o tres cosas que han marcado un poco mi vida profesional. Empezó como maestro de idioma, de lengua árabe, de filología exactamente, y de literatura árabe. Después me fui a Canadá para especializarme en biblioteconomía, ciencia de la información. Fui también a Sheffield, en Inglaterra, por el mismo motivo, porque soy un poco lento, no he aprendido todo en Canadá. Y después, a pesar de todo, la UNESCO ha considerado que yo era bastante bueno para recuperarme. Entonces me fui a Marruecos para crear una escuela, un instituto que funciona muy bien hasta la fecha, de ciencia de la información, muy avanzado, un buen instituto que tiene como 500 alumnos de toda la región, no solo de Marruecos, pero también de Mauritania, Senegal, hasta Medio Oriente. Y después la UNESCO a París ha decidido que yo fui bueno, entonces me han pedido irme a la sede de la UNESCO en París para ocuparme del programa de la UNESCO de promoción de las bibliotecas públicas, universitarias, científicas, todo tipo de bibliotecas y acceso a la información científica. En 92 empezamos este programa Memoria del Mundo, que es un programa de patrimonio. Como lo saben, el nombre de la UNESCO es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. No hay la palabra patrimonio. Y la UNESCO está, pienso, mejor conocida por su labor en el campo del patrimonio. Yo he dirigido este programa de Memoria del Mundo desde 1992 hasta recientemente, mucho tiempo. Y me interesa mucho el tema de las sinergias entre las profesiones del patrimonio. Y me gusta mucho esta licuadora que está aquí.
me parece muy bien elegida como símbolo de esta jornada o jornadas de reflexión sobre las relaciones entre ciencia y arte. Y las profesiones del patrimonio son múltiples. Yo he contado más o menos 30 profesiones y hay más. Y con el digital, con la emergencia del arte digital, de la revolución digital es excelente para abrir el acceso y también para ayudar en la conservación y la preservación. Vamos a hablar de esto más tarde. Estoy hablando de mí mismo. Es un tema muy grande, no tiene límites, porque lo que quiero decir es que la conservación ahora está en transformación muy, muy rápida. Han hablado los dos de la conservación del digital, del patrimonio digital. Es un tema muy, muy grande, muy serio. Y pienso que la tecnología digital está impactando ahora también las artes, la ciencia, la tecnología. Es una tecnología en sí mismo, pero es una tecnología que tiene un impacto, una influencia muy, muy fuerte sobre la manera de trabajar y sobre también los resultados del trabajo en la conservación, sea la conservación, hasta la conservación del medio ambiente, la conservación de los documentos, la conservación documental, la conservación del arte, y pienso que vamos a hablar de todo eso más tarde. Si quieres, okay. Pienso que estés mejor. Nos podemos combinar los micrófonos. Sí, están mejores. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Francisco Tito Rivas. Más bien mi apodo, pero bueno, ya casi todo el mundo me dice así, que así ya me ponen. Entonces, pues con mucho gusto de compartir aquí este espacio con todos ustedes. A lo que me he dedicado en todos estos últimos años es a un trabajo muy cercano con el tema del sonido. Soy a mitad músico, mitad artista sonoro. Pero bueno, también me ha interesado mucho el tema de la investigación sobre justamente los temas que podríamos llamar los fenómenos sonoros, sobre todo el fenómeno sonoro como impacta y cómo forma parte de las culturas contemporáneas. Y pues en ese sentido, quizá las aportaciones que yo podría hacer aquí también vienen de la mano con que desde 2006 tengo el gusto de formar parte del equipo de la Fonoteca Nacional. De hecho, nos tocó más o menos participar en la creación y la implementación de esta institución, que justamente pues su cometido es la preservación del patrimonio sonoro. Y pues una de las cosas, de los trabajos más fuertes que hemos venido realizando desde esa perspectiva, pues es justamente el hacer sensibilización y hacer conciencia de cómo efectivamente el sonido forma también patrimonio, que quizá no es que no sea evidente, pero de repente tiene, por el tipo de materialidad y por el tipo de técnicas que implica, pues tiene su trabajo y tiene su proceso específico, que es muy rico. Y entonces, pues, desde muy joven a mí me ha interesado lo que ahora ya le llamo, antes no le llamaba yo así, pero ahora le puedo llamar el sonido como documento, es decir, de qué manera el sonido es también un testimonio de las prácticas, de los dispositivos y de incluso de las hegemonías, ¿no? que pueden vivir en una comunidad, en una sociedad. Y bueno, me ha interesado justamente ese estudio desde la parte de lo que podemos llamar un documentalismo sonoro. Entonces, bueno, con la actividad que nos toca hacer en el área de divulgación en la Fonoteca, pues efectivamente
trabajamos mucho con los temas de preservación y conservación, desde el tema, desde la perspectiva de lo fonográfico. Entonces, para resumir, en resumidas cuentas, mi interés es en el fenómeno fonográfico, como justamente pues esta escritura de a través del sonido, como diría la etimología de la palabra. Okay. Muchas gracias por sus presentaciones. De hecho, me interesaba además que ustedes mismos hablaran de ustedes por una de las aristas que sugiere esta mesa, digamos esta cuarta mesa de las jornadas, tiene la intención de introducir las preocupaciones sobre el porvenir, ¿no? Sobre ese, digamos, esa especie de fantasma. Y cómo puede pensarse a partir de esta relación entre arte y ciencia y viceversa, ¿no? Como la relación entre arte y ciencia también permite repensar la conservación. Hay como tres coordenadas que les propondría para tener esta charla en la mesa. Una de ellas tiene que ver con justamente con la relación conservación e historia. Ustedes acaban de hacer casi una relatoría de sí mismos, ¿no? De muchos años y muchos intereses, y la acaban de reducir a unos cuantos minutos. Si esa familiaridad entre la conservación y la historia también permite repensar un umbral de las disciplinas o de las prácticas, etcétera. Una segunda coordenada que quisiera proponerles es justamente desde dónde se hace conservación, el emplazamiento, pues. Ahí me resulta bien, bien interesante y significativo que provengan, por ejemplo, de instituciones nacionales, de instancias, por ejemplo, universitarias, como el caso de Joana, y que tú hayas participado además en la formación de una instancia tan grande como la que nos describiste, ¿no? Y además, digo, esta coordenada me interesa mucho para ver si podemos, digamos, trasladar el lugar desde el cual se hace conservación o pensarlo desde otro lugar, justamente a partir de la de este entrecruce que enuncia la mesa, ¿no? Y la última coordenada, a ver si nos da chance, porque creo que son muy jugosas todas, pues tratar de, digamos, de deshebrar esta aparente oposición entre tangible e intangible. Y si poder también repensar o discutir la relación entre tangible e intangible, eventualmente nos podría llevar a pensar en la pertinencia de la palabra patrimonio, ¿no? Pues nada, si quieren, empezamos un poco con la primera. Les decía, me llamó mucho la atención el nombre de la mesa, Conservación e Historia Reciente. O sea, están, digamos, esa frase hace que conviva conservación e historia, ¿no? Como una, vamos a reelaborar lo que pasó, o sea, vamos a conservar, vamos a historiar. Y además me parece bien curioso que ambas acciones, pues la verdad es que han sucedido antes de que se hayan abierto los campos disciplinares como tal, o que se reconozca la historia como campo disciplinar, y por supuesto la conservación. O sea, hemos hecho historia y hemos hecho conservación muchísimo antes de que se reconozcan como disciplinas. Entonces no sé si quisieran arrancar un poco con esa primera sugerencia. De Tin Marín de Doping, güey. Ok, voy a intentar algunas cositas. Primero, pienso que la conservación tiene una muy larga historia. Es un instinto. Nosotros, los humanos, tenemos el instinto de conservarnos. Y la conservación es algo natural. A lo largo de la historia han cambiado
los soportes, por ejemplo, de la escritura. El hombre ha escrito sobre piedra, sobre piel, ha escrito sobre palma, sobre ¿cómo se llama este? Cáscara de tortuga. Caparazón. Caparazón, papiro también, etcétera, etcétera. Y primero, escribir era una forma de conservar su memoria, pero no perderse. Tenemos muchos testimonios de escritura muy, muy antigua, como por ejemplo los quipu de Perú, que son no más que nudos, que marcan cuentas, cantidades, por ejemplo. Después tenemos cosas como las pinturas rupestres para marcar eventos, escenas de caza, de descubrimiento, también de peleas entre tribus, etc. Entonces, pienso que la conservación es algo que tiene una muy larga historia y ha cambiado a través de la historia. Y nuestra percepción del universo también ha cambiado porque me gusta mucho este licuador. Cada uno tiene una percepción diferente del universo basada en los componentes. Yo soy compuesto de una manera diferente de mi vecina, de mi vecino. Cada uno tiene emociones, recuerdos, historia familiar, historia propia, etc. Y todo eso son ingredientes que vamos a poner en esta licuadora y vamos, el producto final es nuestra manera de percibir el mundo, el universo, y pienso que la historia de la humanidad es algo que no se puede concebir, no se puede desarrollar sin una conservación de recuerdos, de eventos. La relación entre conservación e historia es una relación orgánica muy fuerte. La conservación está cambiando porque los medios están cambiando. Estamos utilizando, por ejemplo, en la Fonoteca Nacional, el soporte dominante es el sonido. En la Cinemateca es la imagen en movimiento. En una fototeca son fotos. En una cartoteca son mapas, etc. A lo largo de la historia de la humanidad hemos visto una sucesión muy larga de soportes de documentos, de recuerdos, de inscripciones. ¿Qué es un documento? Es un objeto que tiene con una intención de documentar algo, un evento, documentar algo. Es la diferencia, por ejemplo, entre un documento y una obra de arte. Una pintura no es para documentar lo que el pintor está viendo, es más su estado de ánimo, es su emoción, es muy particular, es muy íntimo, mientras que un documento en el patrimonio documental, al menos según el programa de la UNESCO Memoria del Mundo, es un documento, es algo que tiene una intención de documentar, de dar una información, de dar una información, cómo fue construido, por ejemplo, esta iglesia. Van Gogh va a pintar la misma iglesia de una manera completamente diferente, porque está en un estado de ánimo muy perturbado, entonces va a ver la iglesia con una manera, una percepción muy personal. Entonces, la conservación es un proceso muy largo. Está cambiando, por ejemplo, el conservador del siglo XIX, el conservador o restaurador de hoy, como nuestros colegas aquí, hay muchas diferencias entre sus conocimientos, sus maneras de trabajar, etc. Y pienso que ahora la revolución digital ha cambiado muchas, muchas cosas en las técnicas de conservación. Pienso que los principios, los fundamentos se quedan, son los mismos, que tenemos
reglas de conservación y reglas de restauración. Por ejemplo, la restauración no está aquí para falsificar, etcétera. Tenemos ética, tenemos reglas, etcétera, que se quedan, pero las técnicas cambian porque hay aportes nuevos que nos ayudan. Y también los programas de formación están empezando sobre el tema de la formación, la educación de especialistas, está también cambiando. Por ejemplo, yo fui alumno de una escuela de bibliotecarios en los años 70 en Canadá, y después fui profesor en una escuela en Marruecos. No había nada en común, casi. Las técnicas han cambiado mucho, muchísimo, pero los principios se quedan. Es por eso que yo hablo mucho de las sinergias entre las profesiones del patrimonio y de la conservación, porque a pesar de la diversidad de los medios, a pesar de la diversidad de las profesiones, hay muchos elementos en común, hay muchos fundamentos que son en común, y hay entonces lugar para trabajar en sinergia y para trabajar con una unidad de objetivo, unidad de acción. Y este no existe, no existe. Ahora las profesiones del patrimonio a través del mundo no se conocen mucho, no trabajan mucho, cada uno en su lugar. Hay asociaciones profesionales, hay revistas, hay congresos, pero por ejemplo, los del sonido, los del vídeo, los del cine, los del etcétera, no tienen muchas ocasiones de encontrarse y de trabajar juntos. Y este es uno de los méritos de Memoria del Mundo, que ha creado muchos grupos. Aquí, por ejemplo, en México, hay un Comité Nacional Memoria del Mundo de México, que está constituido por miembros que vienen de todos los horizontes, y entonces este da a esos la posibilidad de trabajar en sinergia, no más en el dominio del patrimonio documental. No estamos hablando ni del patrimonio monumental, como la piedra, etcétera, ni en el patrimonio intangible, y que es el tema de la última. Voy a dejarlo por más tarde, por no hablar mucho. Sí, si gustan. Yo me suelto. No sé bien cómo ponerlo así en la misma idea, pero como ejemplo se me ocurre que cuando programas, por ejemplo, en un lenguaje de programación Pascal, puedes lograr conservar el objeto en el que programaste, la computadora en el que programaste. Tienes incluso un soporte en donde guardaste lo que programaste, pero si no tienes al programador y no sabes sobre ese lenguaje de programación, te quedas sin nada, por lo menos hablando desde el ámbito del patrimonio digital. Entonces, creo que sí han cambiado las cosas ahora, aunque preserves, siento que nunca hemos entendido bien las cosas. Pudimos haber guardado todos los papiros y todos los jeroglíficos, pero nos quedamos sin tener la posibilidad de hacer legibles esos documentos. Entonces, el patrimonio material o tangible y el intangible no pueden separarse. O sea, hablar de esas dos diversidades me parece un poco pobre, porque no podemos lograr transmitir un objeto si ese objeto no lo podemos leer. Entonces, tendremos que empezar argumentar nuestras prácticas de conservación no solamente para conservar objetos, sino conservar las prácticas. Y en el ámbito del arte digital esa es la manera en la que ha logrado el arte sobrevivir. Los artistas todo el tiempo están dando talleres, todo el tiempo están compartiendo su conocimiento, entonces como tal sus obras, objetos, no se han conservado, pero han logrado que se conserve la forma de hacer. Entonces esa es una aproximación distinta que creo que debemos rescatar desde en estas mesas de discusión. ¿Cómo podemos seguir proponiendo los ámbitos de creación y ver a la creación como un lenguaje de preservación también? Que me lleva a esta idea, ¿desde dónde conservamos? Ahora conservamos incluso desde la creación, no tenemos que esperar a que pase, y es esto de temporalidad, no tienen que pasar 600 años para conservar algo. Desde el momento que decidimos crear algo, podemos escoger un lenguaje, documentarlo de tal manera que nos permita transmitirlo a las siguientes generaciones. Después creo que ya era eso. Sabia. Un
Bueno, yo agregaría que definitivamente el lugar donde se realiza la restauración ya no son los laboratorios, ya no son los museos, sino que hay que pensar otros lugares de prácticas. Ya lo decía John Hipólito la semana pasada que vino al encuentro, que fue en la Escuela de Conservación, que había que salir a buscar también y a realizar prácticas de conservación, ya sea desde el estudio del artista o a donde se están realizando la creación, los eventos, como cambiar esta dinámica. No van a llegar las obras directamente a nosotros. Y también este límite o este borde entre tangible e intangible, pues es muy sutil ahora, ¿no? Puede ser que una obra puede ser, bueno, pensando también en una colección, que aunque una obra ingrese a un acervo y pueda ser presentada de una forma, mientras el artista siga vivo o digamos que haya un común acuerdo, se puede presentar y se puede reproducir de diferentes formas, ¿no? Ya volver a hacer la acción o volver a o presentar solo documentación, o sea, sí, puede ser muy flexible con el objetivo de transmitir la idea o lo que estaba planteado en la obra. Entonces sí son ideas diferentes. Bueno, pues yo, a mí me parece, me gusta lo que han comentado, yo lo suscribiría, me quedo con la idea de que menciona Joana de la lectura, que me parece que es muy importante, en el sentido de las prácticas. Por supuesto, no soy experto en la historia de la conservación, ya ustedes me podrán corregir, pero yo creo que es más o menos sensato pensar que las prácticas de conservación, si bien, como muy bien señalaba Abdel, pues se refieren a la historia misma de nuestra humanidad, ¿no? Desde que estamos en grupo y que tenemos memoria colectiva, pero también refieren a prácticas más locales de cómo una cultura se entiende a sí misma, ¿no? Y bueno, hay culturas y comunidades que han requerido más el proceso de la conservación que otras, ¿no? E incluso casi podríamos a lo mejor aventurar que dependiendo cómo cada comunidad ve sus procesos de conservación, pues te está dando un índice de cómo es esa comunidad, de cuál es su comportamiento y cuál es su actitud frente a la temporalidad, ¿no? O frente a la impermanencia o frente a la permanencia, ¿no? Es interesante, y bueno, perdón que lo diga aquí, pero pues lo digo. Es interesante que cómo el tema de la preservación, y miren que lo digo desde alguien que en cierta forma se dedica a eso, institucionalmente a eso, pero pues eso no nos quita que no podamos ser críticos, ¿no? O pensar ideas, ¿no? Y siento cómo el tema de la preservación pues se ha vuelto un nodo fundamental en ciertas aproximaciones del mundo contemporáneo, digamos, el mundo de acuerdos, o sea, el mundo democrático, quizá podríamos llamarlo así. Y sin embargo, no, a mí me llama mucho la atención que bien puede haber culturas o comunidades que a lo mejor la conservación no sea parte de su forma de aproximarse a la gestación. Obvio, esto pues con todas las reservas, ¿no? Pero no sé, uno piensa, por ejemplo, vamos a pensar aquí mismo en México, no sé si han ido a Tonina, por ejemplo, en Chiapas, esta ciudad maya. Pues cuando tú llegas, cuando la subes, que es difícil de subir, y en la parte de arriba todas las estatuas están decapitadas, ¿no? Todas las, y bueno, y cuando vas al museo, el 90% de las estatuas preciosas, estas, ¿cómo les llaman? Estelas, ¿no? Estelas con inscripciones jeroglíficas y finamente talladas, están decapitadas. Y cuando analizas o cuando lees lo que los arqueólogos y los descifradores te dicen de eso, es que pues fueron destruidas por otra población maya también, que por otro jefe que invadió la ciudad y
como una forma simbólica de dominio, decapitaban a sus esculturas, ¿no? Lo cual, pues, para nosotros, para la perspectiva de hoy, pues es para nosotros es como un sacrilegio, ¿no? Ejemplo cercano lo tenemos recientemente, lo que pasó con ISIS, ¿no? Que es algo también muy fuerte que yo. No crean que le estoy haciendo la apología, ni mucho menos, ¿eh? Pero es interesante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Con una práctica más antigua, estas personas llegan y destruyen lo que para el mundo. No sé si es el occidental, pero para buena parte del mundo es un patrimonio invaluable que hay que conservar, pero ellos en su práctica de expansión de un territorio de dominio o de guerra, si le queremos llamar así, lo destruyen impunemente, ¿no? Entonces, digo, por supuesto este es un ejemplo extremo, pero creo que nos ayuda a reflexionar de qué manera el tema de la conservación y la preservación también tiene una lectura, o sea, tiene un desde dónde se hace, ¿no? O sea, si hablamos del desde dónde se hace, y se hace desde una cierta perspectiva en donde es importante guardar y preservar para el futuro, para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, me gustó mucho lo que dijo Joana de cómo a veces los soportes, los archivos, los documentos terminan, son testimonios de prácticas que a veces en realidad no tenían como destino el volverse un objeto de conservación, sino que fueron un vehículo o un resultado o un síntoma de una práctica, y entonces de una danza se derivó, no sé, tal objeto, y pues ahora lo que nosotros evaluamos es el objeto, pero no la danza, pero bueno, sí la evaluamos, porque por eso está el concepto de patrimonio intangible, ¿no? Que ahorita podríamos a lo mejor entrar en esa discusión, pero bueno, me quería simplemente poner el punto en que sí es interesante, al menos pensar, al menos para mí es interesante preguntarme desde dónde, o sea, siempre creo que detrás de toda, para resumir, detrás de todo esfuerzo de conservación hay un esfuerzo previo de valoración y un juicio que se hace sobre la propia historia e incluso que es un tema muy común de la gente que trabajamos en archivos sobre el tema de qué conservar, ¿no? A qué le das privilegio, ¿no? Porque a veces tú dices, como dice Manuel Hugo, un teórico filósofo de la preservación, que dice, pues de entrada hay que conservar todo, ¿no? Pero no siempre puedes conservar todo, no siempre puedes preservar todo. A veces tienes que establecer criterios, prioridades o criterios. Y en ese sentido, a mí me resulta interesante cómo entra la valoración, el juicio o prejuicio que se puede hacer sobre un documento para que en un momento dado tenga un valor o no. La piedra, no sé, nuestra piedra del sol, pues mucho tiempo estuvo enterrada ahí en una esquina del Zócalo, ¿no? Porque los españoles la consideraban una cosa que no tenía valor para el entorno cultural que ellos estaban construyendo, ¿no? Entonces, para su cultura eso no era digno de ser preservado, ¿no? Y ahora nosotros la excavamos y bueno, es la pieza principal de nuestro Museo Nacional de Antropología, ¿no? Entonces, creo que sería interesante también cómo en el mundo digital, cómo se va a dar el juego de los valores, ¿no? ¿Hacia dónde se gestaría las hegemonías, si es que las hubiese, o los juegos de poder para determinar de todo este flujo de información, qué es lo que va a ir quedando como parte de una memoria, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que a mí me gustaría plantear. ¿Yo puedo contestarle algo? Adelante, sí. Es que me quedé pensando en este acto de barbarie de cortarle a las estelas la cabeza. Sí. Y, o sea, a mí me alarma mucho que se vean esos casos y la gente esté preocupadísima y no nos alarmamos de obras de los 90, sí, que han sido resumidas, o sea, una obra que era completamente interactiva, la que podía circular, hacer, tocar de luces, que ha quedado reducida a un registro fotográfico. Y eso no nos parece un acto de barbarie, eso es como, pues así se hace. Y nos saltamos a lo digital y olvidamos lo electrónico. Todavía tenemos una producción electrónica que no ha sido digitalizada, que no ha sido tratada, y estamos viendo a la panacea de lo digital. Lo que nos va a permitir lo digital
si nos saltamos una década o dos décadas completas, ¿dónde está todo el videoarte de México? ¿Dónde están las primeras piezas sonoras que se hicieron en México? Y no tiene, no hay un registro como tal, no se puede hacer historia porque ni se guardaron los documentos, ni se guardaron la obra. O sea, no hablo dramáticamente, evidentemente hay unos que sí se localizaron, pero no se ha vuelto algo sistemático. Estamos sistemáticamente olvidando la creación electrónica y digital, y si nos vamos a adentrar a un mundo donde la creación va a ser ya electrónica y digital o mayoritariamente digital, ¿cuáles van a ser nuestras estrategias para documentar o para hablar de estas en 40 años que la gente puede decir, ¿te acuerdas de esa pieza? Sonaba así, era así, se presentó así, porque no estamos, nadie se está haciendo como responsable del registro, de la documentación precisa de ese tipo de obras. Se van a las galerías, es temporal, la galería la quiere vender, el museo, yo no la estoy comprando, nada más la estoy exponiendo. Entonces no hay algo que esté sistematizando nuestra memoria actual, y es algo que a mí me preocupa. Este es un tema fundamental. Perdón. Una observación sobre muchos hechos en la historia sobre intentos de borrar la memoria de culturas que son consideradas como culturas adversas. Muchos, muchos ejemplos. Auto de fe. Por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de los nazis, los fascistas, de los Khmer rojos en Camboya, etcétera, etcétera, de los ISIS que están ahora destruyendo el patrimonio de la humanidad en Palmira, en Siria, en Ninive, en Irak, en Antigua Babel, etcétera, etcétera. Hay muchos crímenes documentados para borrar la memoria cultural de algunos pueblos. En España, la Inquisición quería borrar las trazas de la cultura árabo-musulmana y de la cultura judía en España. Es un tema que es documentado, no lo bastante. Pienso que merece mucho más trabajo, hasta películas, y sacar este. Sí, es muy, muy interesante, muy, muy importante. Hay una película con George Clooney sobre los que intentan, bajo el régimen de Hitler, de salvar monumentos y bienes culturales, patrimoniales. Pero hay mucho, mucho trabajo que hacer. Otro fenómeno que no es bastante conocido es el tráfico ilícito de patrimonio. México es un país víctima del tráfico ilícito de patrimonio. Hay muchos museos llenos, llenos, llenos de patrimonio mexicano. Yo fui hace 2 o 3 semanas en Montreal, en Canadá, y visito un museo, enormemente, cantidades enormes de objetos arqueológicos de México. UCLA en California tiene un museo muy rico en patrimonio. Este también es un tema que no es suficiente, es un tema muy importante, y es la primera cosa, es saber qué hemos perdido. Hay que trabajar sobre la memoria perdida, el patrimonio perdido, para saber qué hemos perdido y cómo podemos quizás restacar. Otro tema, voy a terminar con este. Pienso que no hemos tocado este tema, que es muy importante. ¿Por qué conservamos? ¿Por qué? No es un fin, no es el objetivo final la conservación. La conservación no es más que un medio, un paso para dar acceso, para dar al público la posibilidad de aprovechar, de disfrutar el arte, la cultura, el conocimiento. Hablamos del conocimiento universal. No es verdad, el conocimiento no conoce ahora una difusión universal. Hay mucha gente que piensa que con internet todo está, no es verdad. Ahora no somos más a 50% de conexión. México es el país perfecto en esto, es el medio internacional. Ahora en México la tasa de conexión a internet es 50%, que es exactamente la tasa mundial de conexión a internet. Entonces hay que pensarlo del otro lado, que es la mitad de la humanidad ahora no tiene acceso a internet. Es enorme. Vivimos en un mundo donde hay todavía un millón, no, he olvidado la cifra exacta, de analfabetos que no saben leer e escribir.
Entonces, el acceso universal al conocimiento es más un objetivo, un deseo, que una realidad, pero hay que trabajar por eso. El acceso al arte. El arte es, no es fácil descifrar una obra de arte, hay mucho arte que es un poco hermético. Entonces, pienso que hay mucho trabajo que hacer para que esta licuadora puede sacar algo de potable, de agradable a beber para todo el mundo. Hay mucha gente que no saben utilizar este, no saben qué son los ingredientes y no tienen una educación artística, una educación cultural, una alfabetización básica para aprovechar el mundo donde vivimos hoy. Adelante, Claudia. Bueno, igual complementando la idea de Joana, que hablaba de dónde está todo este patrimonio, pues falta todavía una agenda sobre patrimonio digital, ¿no? Si bien estas instituciones están encargando de producir aquí mismo el CNA, el Centro Cultural Digital, la Red de Museos de Limba, la UNAM y demás, no hay una agenda que está hablando de estas estrategias de cómo preservar lo más actual. Exactamente, está igual el riesgo es mucho, mucho mayor que otro tipo de obra y bueno, pues es algo que todavía no se atiende. Ok, tomando este último comentario tuyo, se me antoja que para poder hacer una propuesta muy muy concreta a futuro, es necesario revisar en dónde hemos estado o desde dónde hemos estado haciendo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Hay una cosa que han platicado los cuatro, quizá por ahí puede ir un hilo conductor interesante, que es el asunto de la técnica, ¿no? Además, es algo que está atravesando el título de la mesa. Digamos, fuera del discurso ya instituido, el acto de borrar también es escribir, ¿no? O implica reescribir. El cortarle la cabeza a una escultura es escribir o intentar escribir de otra manera lo pasado, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso nos obliga a repensar también este, como si fueran contrarios, ¿no? En cualquiera de los casos, borrar o escribir, conservar o destruir, implica una técnica. Creo que cada uno a su manera habla de la técnica o sitúa la técnica dentro del juego que estamos platicando ahorita, lo sitúa en un lugar distinto, ¿no? Me interesaría, como si ustedes pueden discutir un poco más acerca de lo que la técnica puede permitir conservar o lo que la técnica permite no conservar. Es decir, parece que primero tendremos que discutir en abstracto y luego ejecutarlo a través de una técnica. Quizá podemos pensar que el llevar a cabo algo es también construir un lugar desde el cual pensamos las cosas. Es decir, creo que lo decía Joana con mucha claridad. Si yo desarrollo una pieza en arte digital con ciertos aparatos y con ciertas técnicas, esos aparatos y esas técnicas no son propiamente reemplazables. Pues, si yo las reemplazo o hago una, ¿cómo le llamas? Como una simulación. Hay una emulación, perdón. Se construye otra realidad de esa misma obra, ¿no? Es decir, se escribe de otra manera y entonces es capaz de decir otra cosa, ¿no? Pero entonces, ¿cómo está jugando desde la perspectiva de ustedes esta cosa llamada técnica? ¿Está jugando nada más como un medio que, digamos, antes y después de esa técnica las cosas son iguales? ¿O la técnica es también partícipe de la construcción, por ejemplo, de una noción de materialidad ampliada? ¿O la técnica es partícipe de una construcción del objeto? Yo puedo decir que, yo aquí hablaría desde más mi campo, que sería el campo de lo fonográfico. Por supuesto, creo que el reto del tema de artes digitales es fenomenal y se me hace súper interesante.
porque de la fonografía en el sentido estricto es más clásico, ¿no? Digamos, ya tiene una historia un poco más, cimentada, pero el punto aquí es que depende completamente de una técnica, ¿no? Tan es así que antes de que exista la fonografía, pues no tenemos registro sonoro, ¿no? La fonografía que existe propiamente desde 1856, que es el invento del fonoautógrafo por Leon Scott de Martinville, o 1877, el año oficial en que Edison patenta su invento llamado fonógrafo, nos genera 150 años de grabaciones sonoras o de fonoregistros. Pero antes de eso, pues es como el silencio, ¿no? Como un mutismo, ¿no? De la historia, al menos desde esta perspectiva, la historia fonográfica, ¿no? Por supuesto que sí hay objetos que de alguna manera traducen el hecho sonoro, que es lo que de alguna manera está tratando de contener el soporte fonográfico, y que pueden ser desde los instrumentos musicales, que también se consideran parte de un patrimonio, como también las escrituras referidas a lo sonoro, como podría ser su caso más emblemático, las partituras, ¿no? En el caso de las culturas que la tienen, algo así como una escritura de su música, ¿no? Pero eso pues está referido a un segmento del mundo nada más. Quizá la mayoría, no sabría decir porcentajes, pero quizá la mayoría de las comunidades pues no tienen técnicas para escribir su música. Tienen técnicas quizá más como de memoria, o el instrumento en sí mismo es una técnica de memoria. El instrumento por sí mismo conserva una serie de sonidos que hace que los podamos recordar, porque cada vez que yo lo ejecuto, no se va a pensar en una calimbita africana, ¿no? Cada vez que yo ejecute esa calimba, en ese como estuvo construida, será el repositorio de ese sonido, y cada vez que alguien lo ejecute es una activación y lo está volviendo plausible. No tan exacto, no, es algo diferente a como cuando el fonograma, que lo puede, nos permite fijar el sonido y después al reproducirlo volver a gestar esa energía. Pero bueno, evidentemente la técnica atraviesa completamente esa parte, ¿no? O sea, no es que necesitemos técnica para escuchar, aunque podemos decir que escuchar es una técnica, pero bueno, en sentido estricto, pues vamos a decir que el sonido y la escucha son algo natural, y su registro y su proceso son algo técnico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de preservación en este nivel, en la parte de la fonografía, está por una parte el trabajo con el soporte, que efectivamente pues ya tiene sus técnicas muy, muy efectivas, y que también uno de los grandes problemas es la obsolescencia, porque justamente se dejan de fabricar máquinas que reproduzcan ciertos soportes, y entonces pues ya no los puedes perder porque ya no hay esas máquinas. Es algo con lo que uno batalla mucho. Pero por otra parte está cómo esos soportes sostienen algo que está más allá del soporte, que es propiamente lo que la clasificación patrimonial estaría dictaminando como lo intangible, ¿no? Es decir, en un soporte, por ejemplo, yo si tengo una grabación de, vamos a pensar en las grabaciones más antiguas que se han hecho en México, que son de 1896 y que fueron realizadas por un antropólogo noruego de apellido Lumholtz, y que él en un viaje que realizó al norte del país y sur de Estados Unidos registró los cantos y los rezos de poblaciones tarahumaras y rarámuris y huicholas, y bueno, tarahumaras y rarámuris es lo mismo, perdón, rarámuris, huicholas, mayos, seris, ¿no? Y son las grabaciones más antiguas que tenemos, grabadas en cilindro de cera. El soporte es, digamos, el objeto de la conservación, ¿no? O sea, ese cilindro es muy valioso porque de alguna manera pues ahí está encerrado otra cosa que no es propiamente el objeto, sino lo que está reflejando el objeto, que es una lengua,
una cosmovisión, una cosmogonía, ¿no? Y ahí es donde se hace una división muy bonita entre la cuestión de la tangibilidad y la intangibilidad, según mi entender. Me corrige si lo digo mal, Abdelaziz. Porque justamente los soportes tangibles, al final de cuentas, tienden a ser tienden a traer materializaciones o índices, podríamos decir, de energías intangibles, que de otra manera sería muy difícil de conservar, aunque la conservación efectiva sería pues simplemente que la práctica no desaparezca, lo cual es, por ejemplo, paradójico cuando decimos, ah, qué padre que hicimos un registro del quiligua, por ejemplo, una lengua en México que tiene, creo que 40 hablantes, ¿no? Entonces, la siguiente generación, el quiligua, desapareció. Y entonces, los fonografistas nos sentimos muy contentos de que tenemos grabaciones de alguien hablando en quiligua. Pero bueno, pues tu grabación no va a ser, no es la conservación de una lengua, ¿no? O sea, te dará un testimonio de que esa lengua existió, ¿no? Pero la lengua se va a perder, ¿no? Ahora yo estuve grabando con gente mazahua y me decía él, pues sí, es que yo creo que la siguiente generación ya no va a hablar mi lengua, ¿no? Y se me hacía como fuerte esa parte. Entonces, para concluir, y perdón si me alargué mucho, la cuestión de la técnica, por ejemplo, en este caso atraviesa mucho porque es el soporte, o sea, se genera a través de una técnica, o sea, las técnicas de registro, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo la conservación genera otra técnica que es la técnica de preservación. Por ejemplo, hoy en día se considera que la digitalización es la forma de preservar cualquier material, ¿no? Entonces es otra técnica sobre otra técnica, ¿no? Y cuando va cambiando la plataforma de acervo, que eso está pasando mucho porque cada 5 años la tecnología cambia y entonces hay que cambiar servidores, hay que cambiar formatos, es una locura. Entonces tienes que hacer una reflexión técnica sobre, ya no sobre el objeto, sino sobre el objeto de preservación, o sea, sobre la como el meta objeto, por así decirlo, ¿no? Pienso que hay algo particular con el patrimonio intangible, que es un patrimonio vivo. Es decir, que cuando hablamos del patrimonio intangible, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de baile, música, festivales, tradiciones de comida. Por ejemplo, México tiene algunas manifestaciones de patrimonio intangible en el patrimonio mundial de la UNESCO, como por ejemplo el mariachi. Mariachi es patrimonio mundial. Como la comida mexicana, la gastronomía mexicana de Puebla es patrimonio, y de Michoacán es patrimonio mundial. Entonces, estamos hablando de algo vivo. No vamos a congelar la gente, ¿no?, para conservar. No es posible. Vamos a trabajar sobre documentos. Vamos a congelar un momento del patrimonio vivo en una forma tangible, que es un documento. Y entonces, pienso también que la noción de patrimonio digital no es la última palabra. Pienso que el mundo va a seguir progresando y que mañana quizás el patrimonio digital va a aparecer como una forma de conservar el patrimonio con una perfecta, que hay otros modos de conservación y de abrir el acceso también utilizando cosas que comienzan a aparecer un poco en el horizonte muy lejano, basando sobre organismos biológicos, sobre bioreds, como cosas que no sabemos hoy cómo van a quizás abrir nuevas perspectivas de conservación, nuevos medios de conservación que no conocemos hoy. Entonces necesitamos especialistas de conservación, de quedar un poco con una mente abierta por el futuro. Hay un futuro, el mundo no se acaba hoy. Nosotros vamos a acabar un día, hay que morir un día, pero el mundo va a seguir. Y otras formas de registrar el conocimiento, el arte y otras formas de conservar van a nacer. Y entonces, hay uno que
como que ha presentido esta sucesión de modas de registrar es Marshall McLuhan, el canadiense. Pienso que tuvo, era un profeta en este campo de decir que por ejemplo, la televisión no ha borrado la radio, la televisión color no ha borrado la televisión en blanco y negro, son capas como capas geológicas que cada una viene superponer sobre las capas precedentes, y entonces todas esas capas de registrar el conocimiento, de registrar el arte, de registrar, van a quedar mucho, mucho tiempo. Siguieran gente que quieren borrar la memoria de otros. Todos los problemas que conocemos hoy son problemas que han existido desde mucho, mucho tiempo, y pienso que van a seguir mucho, mucho tiempo en el futuro. Mira, ahorita que hablabas de la relación entre la televisión y la radio, ¿no? Sí, es bien curioso, no se suplen. Más bien, me parece, a mi juicio, me parece que más bien hacen visible una frontera. Una frontera que permite volver a revisar hacia los dos lados, ¿no? Es decir, la televisión provoca que el radio se revise a sí mismo. ¿Qué es eso de estar nada más escuchando sonido? ¿Es un estadio, digamos, primitivo de la sociedad o no? ¿O se puede, digamos, actualizar, ¿no? Digamos que en ese sentido, insisto en otra arista de la técnica, que es la técnica bajo las lógicas del desarrollo y la evolución. O sea, pareciera que si abordamos la técnica, no solamente la técnica del hablar una lengua, sino la técnica de conservar la lengua o la técnica de hacer historia sobre un pueblo que habla de esa manera, se ve en términos de, digamos, de progreso hacia evolutivo, pues hay un reemplazo, ¿no? Un constante reemplazo hacia una utopía por ahí, ¿no? Y entonces, tal parece que el congelar a un cuerpo, o sea, el congelar al hablante de... Se acabó el tiempo. ¿No? Ah, sí, sí, sí. Bien, ya es hora de pasar a preguntas del público. Termino bien. Voy a leer una escritura. Sí. No, sos un poco de apariencia. Sí, sí. Bueno, concluyo esto y quizá por ahí hacemos un puente con el público. O sea, volver a pensar en la técnica me parece que es volver a pensar en la conservación, que es lo que están diciendo. ¿En qué conservo? Y sobre todo en estos entrecruces o en esta praxis trans, digamos, entre el arte y la ciencia, cuando la ciencia también es arte, pero el arte también es ciencia, o sea, en esa frontera que permite volver a repensar todo, si eso nos lleva a, o, digamos, nos otorga la posibilidad de volver a pensar también en la conservación, si estamos conservando los soportes, o bien podemos también empezar a pensar en conservar los procesos en esta dupla intangible, tangible, momificar o vitalizar, qué sé yo. La suelto nada más sobre la mesa, esta consideración, para ver si alguien por ahí la quiere tomar. Pienso que hay que ver si hay algunas dudas, preguntas, etcétera, pero yo quiero decir dos cosas para terminar. La primera es que la conservación esté en el centro de ciencia, tecnología y arte. La conservación en su misma es una ciencia que está basada en muchas ciencias como química, como física, como la física de las materias, etc. Es una ciencia, es un arte,
y también utiliza tecnologías como la tecnología de la digital, la informática. Entonces estamos en el intercruce donde hablas. Y la última es como una cita de un director general de la UNESCO que decía algo, más o menos, es un francés, que decía: le développement, c'est quand la science devient culture. Que quiere decir el desarrollo de un país, el desarrollo de una persona, el desarrollo de una familia, de una comunidad, es cuando la ciencia se convierta en cultura. Es decir, que la ciencia está perfectamente asimilada y se convierte en algo cultural, en algo natural, en algo normal. Y entonces pienso que este tema del diálogo entre ciencia y arte, o ciencia y cultura, es un diálogo que es muy como fértil, muy profundo y que no tiene límites. Es muy interesante. Y otra vez, la licuadora es una... Pienso que ponemos algunos ingredientes de arte, algunos ingredientes de ciencia y la... El guacamole. Ajá, sería sabroso. Sí, alguien... Bueno, yo la verdad desconozco el tema, pero me da mucha curiosidad la problemática que tienen para poder trabajar en la área de poder digitalizar y si tienen ustedes los medios para hacerlo. Esta es la pregunta para Joana y, perdón, ¿tu nombre de nuevo? Claudio. Y Claudio. ¿Digitalizar? O sea, parece ser que ustedes tienen una problemática para poder realizar su trabajo. Entonces, no sé si sea porque no tienen los medios económicos, el apoyo, o porque no están unidos a alguna otra institución en Europa que los pudiera apoyar o dirigir. Y en este caso sería ir unificando la tecnología que hay tanto en Europa con la que podría ser aquí en México, ¿no? Para llevar un mismo sistema en ambos y se haya un patrimonio ya universal, ¿no? A lo mejor no quedó muy claro, ¿verdad? No, como a nivel de profesional, o sea, donde yo trabajo, tienen los recursos, pueden innovar, pueden digitalizar, no tienen como problemas en la toma de decisiones para pensar en un futuro de los archivos digitales como tal, pero yo personalmente tengo una preocupación que no tiene que ver con el contexto europeo, ser igual que los europeos, sino ser... En el contexto nacional, a mí me preocupa que no tengo una colección. Yo quisiera hacer lo que estudié, que es conservadora de arte electrónico y digital, y no puedo hacer eso porque no tengo una colección de arte electrónico y digital que preservar, porque no hay una institución pública que tenga una colección de arte electrónico o digital. Entonces, como personalmente me preocupa que eso sí, que sistemáticamente esté pasando hoy día en las instituciones, que cada vez que se presenta una instalación, una pieza de arte sonoro, lo que incluso un reenactment de una pieza de net art, yo no tengo una colección que esté documentando o esté generando la memoria de ese tipo de prácticas. Pero a nivel de museo, nosotros tenemos medianamente los recursos para conservar nuestros archivos digitales. Que no se me hace innovar, las tecnologías digitales existen desde los 50. O sea, pero en conservar, aquí en México. Sí, bueno, no se me hace innovar. Es que se me hace innovador para mí, porque yo no sé, pero los artistas lo han estado haciendo todo el tiempo. O sea, tú ves a Arcángel Constantini que trabaja con tecnologías de los 90, ves a un Brian McKerr que trabaja con tecnologías de los 80 y para ellos es súper normal. O sea, ellos ni siquiera lo ven como una práctica consciente de conservación ni están pensando en generar un patrimonio del net art ni nada, pero su práctica artística tiene una línea de preservación porque son los únicos que siento que se han preocupado auténticamente por generar una memoria de su propia práctica. Entonces, para mí es innovar, pero yo porque no sé. Pues si me junto con un artista como ellos, pues no es nada innovador. Bueno, yo agregaría que la cantidad de información que se está generando es muchísima, entonces todavía no tenemos una dimensión de lo que eso implicaría en términos de conservación, de recursos, de medios. No sé dónde trabajas, pues este sería un buen ejemplo. Con el
¿Dónde? ¿Aquí en esta escuela o...? Pues es un problema. Pues ese es un problema. Es tanta la información que se está generando que no va a ser posible conservarlo todo. No sé quién lo dijo, pero no se va a poder conservar todo, al revés. Bueno, pero nunca se va a conservar todo, o sea, no es... Sí, de hecho, yo creo que la pregunta pone el dedo en la llaga, ¿eh? En muchos sentidos. Yo sí creo que es innovador específicamente lo que están haciendo mis dos colegas en términos disciplinares. O sea, lo que están haciendo es, digamos, desmontar el marco de la disciplina que ha pensado la conservación bajo un marco de teórico y ético muy, 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 muy concreto, muy conservador, además, decimonónico, y que de pronto esta generación que actualmente tiene en un kinder... tienen 4 años, 5 años, por ahí, ¿no? De pronto, digamos que habita la tecnología de una manera que rebasa a quienes piensan desde la disciplina. Y entonces como que eso fractura, ¿no? Digamos que fractura el lugar de la disciplina. Dice, es que hay muchos allá afuera que han pensado lo que a mí me preocupa de modos muy distintos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Podemos nosotros... Sí, también. Estamos aquí acaporando, pero tenemos dudas a partir de esto. Yo estaba pensando un poco en el tema de la mesa anterior, que era utopías y post-utopías, y en este sentido, de qué modo hablábamos, en otro sentido, pero desde luego muy ligado, hablábamos de qué pasa con estas relaciones arte-ciencia luego de un montón de crisis a nivel de paradigmas en distintos campos de conocimiento. Y la pregunta que ahorita me surge para quien la quiera tomar, o no sé si incluso la tengo muy clara yo misma, pero es, ¿cuáles son las crisis que de la conservación? Un poco lo has adelantado también, Joana, y lo han adelantado también Tito y Adel, que es a nivel de justo una conformación de archivo, una conformación de, digamos, un cuerpo y un corpus de materiales para poder después tener que investigar y después que conservar, pero también esta doble naturaleza simultánea de la que hablaba Tito sobre lo intangible y lo tangible, el objeto que rebasa su soporte, etcétera. Pero bueno, esa es la duda. ¿Cuáles son los nuevos paradigmas que permite una crisis de la conservación cuando se incluyen estos temas de la digitalización que ponen en crisis también la noción de lo material en un principio? No sé si... Creo que, sí. Me voy a agarrar. No. Esa es para mí la principal crisis, la comprensión o el nuevo concepto de materialidad. Entender la materialidad como... algo que te da el objeto y una materialidad que se puede construir con eso que sean de la emulación y demás, las técnicas que tiene ahora la conservación para reconstruir materialidades. A mí principalmente de la conservación, que siempre me ha molestado de la conservación clásica, es esta idea de original. Es otro de los conceptos que está en crisis, por lo menos desde la preservación digital. Incluso como los decretos, que solamente puedes tener un original. Yo pienso en cuestiones de preservación digital, ¿cómo vamos a tener solamente uno? Entonces tenemos la autenticidad material también, a mí me llama la atención desde este lado. ¿Cuál otro? Claudio. Bueno, sí hay una crisis, o sea, sí, desde que... los mismos historiadores, los mismos curadores están pensando cómo este tipo de obras y manifestaciones ya pueden incluirse o por qué no pueden incluirse en una colección, ¿no? Esa también es una crisis. Pero es una buena crisis. Sí, ¿no? Es algo que ha ampliado nuestra disciplina, nos ha permitido preguntarnos lo que somos y lo que hacemos desde otros campos disciplinares. O sea, yo veo la conservación ahora alimentándose
de, no de las que se hablaba, de la física, de la química, nos estamos alimentando de otras disciplinas y creo que esta crisis nos obligó a eso, a abrirnos. Es una buena crisis. Es una crisis saludable. Productiva. Sí, hay un cambio de paradigma de la conservación, que la conservación física, de los soportes físicos, es, voy a tomar una imagen muy simple, una botella de vino, ¿ok? La conservación física tradicional quiere preservar la botella, con su vino quizás va a perder todas sus características de sabor. La preservación digital no va a preocuparse de la botella, sino va a preocuparse del contenido, del vino. Entonces es un salto paradigmático, qué horror, que no vamos a preservar la botella, sino vamos a preservar el contenido, no el contenedor. La conservación tradicional era una conservación de poner cosas físicas en lugares físicos, con un código topográfico, etc. La preservación digital también hay soportes físicos, pero es más la preservación de códigos, la preservación de poder resucitar un documento con todas sus características desde su creación, sin necesariamente un soporte físico. Sí, digamos ahí, eso, mi pregunta era, en esa, o sea, ya que ha pasado esa, o sea, este cambio de lo material a lo digital, ¿cuál es el cambio de pensar nuevamente ese material? Que era también eso que veíamos en la mesa anterior. Es decir, ya que atravesamos esa crisis, ya que pensamos en esos nuevos modos, si la crisis también regresa a lo material. O sea, esa botella de vino se piensa distinto, desde luego. Si se pensaba antes como esto que contiene, luego tenemos esto que está contenido, pero después de pensar esto que está contenido, cambia el entorno de nuevo, cambia el soporte, creo. No sé, esta materialidad es un segundo grado, pues. ¿Qué es el primero, el material o el digital? Claro. ¿Podemos concebir un mundo que empieza con el digital y que se acaba con el físico? Es posible, hay muchas cosas ahora, como el arte digital, son nacidos digitales. Arte digital, composición musical digital, hasta películas digitales, etc. Entonces, ¿podemos concebir una vuelta al analógico a partir del digital? Hay una novela muy sabrosa de un español que tiene una columna en El País del viernes. ¿Cómo se llama? Juan... Lo que ha escrito... Lo que ha escrito el orden alfabético, que tiene un sueño que su diccionario, su enciclopedia, cada día va, una letra del alfabeto va a partir. Un día no hay la A, no hay Australia, no hay Austria, no hay Aziz, no hay Abdel, no hay Abid, nada. Todo lo A. Y después es el B, etc. Es una novela muy, muy pequeña, que se llama El orden alfabético, de Juan, tiene doble J, Mías, se llama Mías. Juan José Mías. Muchas gracias. Juan José Mías, que tiene una columna muy interesante en el País cada viernes. Y ha escrito una columna sobre este tema, el digital y el analógico. Y es como es un poco loco, inventa un mundo que empieza con el digital. Dice, nosotros fuimos primero como huella digital. Mi huella digital poco a poco va a solidificarse y va a materializarse para crear un ser humano que se llama Juan José Mías. Este CIA era una huella digital. Entonces el mundo al revés, el mundo al revés. Es una cosa interesante a leer, pero un poco loca. Yo nada más quiero decir, como yo a veces veo en el mundo digital también una preocupación
como queriendo hacer esa botella, entonces buscamos en el formato más estable. Pasa todo a tu formato más estable, que en 5 años ya no sigue siendo el formato estable. Entonces tenemos una manera de pensar todavía analógica, aunque nos enfrentemos a lo digital. Y yo, a mí me sorprende, por ejemplo, John Hipólito, que decía, no guarde nada en TIFF, póngalo en un JPG y súbalo al internet. Y esa es una, o sea, evidentemente si lo preservas, si llega a 100,000,000,000 y ese TIFF guardado no te sirve para nada. Entonces sí tendríamos que pensar de forma digital, porque pensamos de forma analógica para lo digital, queriendo guardar sí el vino, pero con la misma forma de la botella, en el contenedor de la botella, en vez de darle vino a todos. Entonces sí hay que trabajar en a fomentar ese cambio de paradigma, que es un poco lo que John decía, esta de preservación a través del cambio. ¿Cómo podemos desde la conservación provocar tantos cambios que eso se conserve? Que es completamente distinto a lo que nosotros, con nuestra disciplina, nos pone, ¿no? ¿Cómo haces que cambie lo menos posible para que eso se conserve? Yo creo que, digamos, quisiera ahí provocar también un poquito sobre una idea, que una de las crisis que provoca lo digital en nuestras realidades también es la dimensión jurídica de la conservación. Además, creo que es un tema interesante porque estamos dentro de una institución que en el marco jurídico, ¿no? Por ejemplo, pienso en la Fonoteca, que digamos que se encuentra con un corpus jurídico en donde no está enunciado lo sonoro como patrimonio bajo la misma dimensión que una escultura policromada, ¿sabes?, de la colonia, ¿no? Donde una, no sé, una pieza digital, pues creo que ni siquiera está tomada en cuenta en el marco jurídico, ¿no? En la ley de monumentos, por ejemplo, y eso, ¿no? Entonces, de pronto, así se nos viene al rostro y pues nos provoca decir, bueno, ¿y cuáles son las categorías de la ley? ¿Bajo qué categorías piensa la ley lo patrimonializado, lo patrimonializable, lo conservable, etcétera? Y entonces va de nuevo las preguntas para atrás, ¿no? No sé si ustedes han enfrentado un poco a eso o alguien del público. Adelante. Yo quería sumar un comentario, ni siquiera sé si es una pregunta, igual para la mejor una respuesta de cierre, pero me inquietan varias cosas. Yo soy una ignorante del tema, me dedico más a la educación artística, pero me despierta como varias curiosidades y a ver si logro formularlo. En últimas fechas, digamos, para procesos educativos o procesos creativos, el asunto del registro del proceso se vuelve un asunto importante, ¿no? Es como un docente, como un creador, como alguien que realiza una práctica cultural o una práctica creativa en cualquier campo, puede plantearse como parte de todo el proceso el registro de ese proceso. Y me pregunto en ese sentido, ¿cómo esto un poco se deslinda de lo institucional y de las categorías más hegemónicas de qué se conserva y qué no se conserva, o con qué fines se conserva, más allá de que estoy intentando diferenciar entre técnica, entre lo material y lo digital, y el objetivo y el objeto, y no, como que hay demasiadas pliegos para poder descifrar de mi parte? Pero en ese sentido pienso yo, ¿de qué manera esta proliferación de registros, que efectivamente puede ser una locura, todo mundo registra y registra lo que quiere, como puede y con fines distintos? En ese sentido, si le plantea esto un asunto distinto a los que se dedican a la conservación, porque finalmente tiene un sentido de comunicar la cultura, de comunicar procesos distantes a los cuales ya no tienes acceso, pero queda algo, ¿no?, como un remanente de eso que te puedo compartir de generación en generación o de distancia a distancia, etcétera. Si la proliferación de todos estos registros que no tienen como detrás una técnica profesional de conservación juega de alguna manera para dar una dimensión más amplia de compartir conocimiento, aunque no esté en el régimen institucionalizado de lo que se tiene, se debe, se puede conservar. Evidentemente no podemos ni todo ni nunca se ha hecho, y tal vez ese no sea el sentido, pero tiene otros fines el registro y conservación de procesos que es valioso para alguien en algún momento. Entonces, digamos que los que se dedican a eso y tienen
por una indicación institucional, incluso estatal, como quien se dedica en las instituciones que son para ello, es como todo un campo fuera de estas otras prácticas y estos otros registros de esas prácticas que también tienen un fin de conservación, desde ver la foto de tus bisabuelos y que te cuenten cómo fue y qué hacían y tal cosa, que también es un pasaje de cultura. Entonces, no sé si es una pregunta, en realidad estoy como tratando de mirar todo este asunto, pero que sí creo que tiene un valor distinto y que tiene posibilidades distintas, pero que no entra dentro, necesariamente dentro de los registros, lo que es el patrimonio de una nación, o de qué manera sí entraría. No, no, no tengo nada que decir. No era una pregunta. Era una pequeña conferencia muy interesante porque había la respuesta en la pregunta. Pienso que, no sé qué piensa el señor presidente, pero yo me siento un poco cansado, ¿no? No vamos a... Me dijeron que era una hora. Sí. Yo soy programado por una hora, ahora es una hora y media. Es hora extra. Okay. Hay que pagarme más. Yo nada más te digo, hay una línea que se llama crowd conservation, que ahora permite como a todas estas voces que alimenten a la toma de decisiones, que te ayuden con fotografías, o sea, sí se ha tomado en cuenta. Otra, por ejemplo, que también John Hipólito menciona, es esto de los videojuegos. Nosotros, sin ser los conservadores o la disciplina de la conservación y las instituciones, nunca pensaron que fuera patrimonio ni algo digno de conservarse, y una comunidad de agentes que quiere seguir jugando los ha puesto todos en línea y puede seguir jugando Mario Bros, aunque como tal no tengas la consola. Entonces sí hay un poder ahí de las comunidades haciéndose agentes de conservación, que la disciplina ya está volteando a ver. O sea, la Tate sí hay un llamado cada 2 meses o algo así, donde dice, ¿y qué opina la gente? ¿Lo conservamos o no? Y enloquecen, porque es una manera también de apropiarse de su propio patrimonio. Como no está muy reconocido el patrimonio artístico digital y demás, entonces, incluirte en la toma de decisiones te hace pensar que eres un portador o generador de ese patrimonio. Pero sí, sí hay iniciativas ya. Coleccionismo involuntario le llaman a varias cosas. Bueno, pues creo que con esto podemos darle pausa, no terminar, sino darle pausa para seguir masticando las ideas, en espera de que estas jornadas continúen en muchos más momentos. Y pues igual agradecer mucho la invitación que me hicieron a platicar con ustedes y a compartir esta mesa, ¿no? Con ustedes cuatro. Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias.